Vamos, vamos al... Thank you.
Fundamentalmente el sonido es lo que importa, el pulso no existe.
Y toda sensación o toda previsión del curso yo creo que le quita tensión al principio. Incluso luego también a lo que sigue, como haya también una previsión de curso, rompemos totalmente la tensión, ahora lo veremos. Era un poco con lo que has hecho, ¿no? Pero la idea es un poco pensar más en el sonido y la tensión, y olvidarte del curso. Totalmente. De todas formas, lo hiciste bastante bien, ¿eh? Pensamos muy bien. Atento, ¿no?
pulso, ¿no? Es decir, yo voy a la... Cada uno de esos, tac, tac,
es como una especie como de golpe, ¿no? Como de flagelo. De flagelo, como una especie de flagelo. Es decir, y eso, claro, el pulso tiene nada que ver, porque incluso cada uno, es como, imagínate que son las caídas de Cristo con la cruz. Sí, no, si hablamos de los pecados, pues bueno, hay algunos que, bueno, molestan, otros que como que uno los piensa más. Dios mío, ¿qué hice aquí? Bueno, este no fue tan fuerte. Este hasta estuvo bueno. O sea, es eso, ¿no? Y este dolió aquí, ¿no? Claro. Por eso son diferentes cada uno. Efectivamente, pero la cuestión era que ¿qué papel juega el pulso en cada uno de esos de esas flagelaciones o de esos episodios? ¿Qué papel? Ninguno. Ninguno. Incluso, como bien estás comentando, y ahí era el siguiente punto que quería comentarte, es decir, que cada uno de esos golpes puede tener un significado diferente. Hay uno que es tremendamente, tremendamente especial, ¿no? Que es el de Fardula. El Fardula. Que ocurría tanto en la primera como en la segunda. Entonces, intentar cargar de distinto significado cada uno de esos momentos, pero separarlo un hecho del otro. Es decir, que no haya una continuidad de pulso predecible, sino que son acontecimientos totalmente aislados. Y ahora es cuando realmente empieza el pulso. Es así como de... Bueno, pegar, no, pero sí, cántico. O de pegar, o de tal. Pero todos los demás generales son de cosas muy tremendas, ¿no? En el que el factor de pulso es un elemento que es extraño totalmente. Hacemos los chac y vamos a intentar darle un valor diferente. Atención orquesta, porque no va a haber pulso, sino que va a ser un elemento totalmente diferente. Juega la emoción, no juega la grafía. La salida del trémolo tampoco la va a hacer. Generalmente sí, o sea, cuando ve, bueno, depende. Sí, generalmente y lo marco, doy la señal aquí con la mano izquierda para lo que se quiera. Ahora. Soy cómplice de mi pecado. Quizás necesite un poco de más intensidad. El movimiento ese que haces con la vibración, es decir, la agitación, quizás necesite una mayor claridad. Teniendo en cuenta que él está solo y lo hace en el problema, ¿no? Pero como esté todo el grupo, quizás necesite un poco de más claridad. Acá por el todo. Percusivo. Es intentar hacer con pichicato algo totalmente no sonoro, sino totalmente percusivo. ¿Desde dónde? ¿Desde allí? De ahí, por favor, de ahí, por favor. Oye. ¿Sabes?
antes de este tema donde hemos llegado, un gran retardando, lo está haciendo el bien, ¿eh? Un compás antes, retardando, gran retardando. Es con intensidad. Ya, lo que ocurre es que la flagelación viene en el track, pero empezamos con intensidad también. Yo creo que voy a hacer relajar un poco al principio. Empezamos con intensidad y ¡tac! Pero es como si tuviéramos que generar algo
en dirección contraria nos están haciendo la fuerza contraria, es decir, nos está costando una cantidad tremenda, ¿no? O agitar como si tuviéramos las manos de una forma con gomas o con grilletes que nos impidieran movernos, ¿no? Es esa agitación contenida, ¿no? Ok, vamos. Tenuto con agitación. Eso es lo más jodido que es agitar. O sea, es lo más jodido en cuanto a desesperación, ¿no? Es intentar liberarte, intentar liberarte de algo que te tiene atrapado. O sea, la agitación es fácil cuando uno puede liberarse. Tú te agitas, ¿no? Agitarlo es sencillo. Pero intentar agitar algo que te tiene totalmente atrapado es lo más angustioso. Es ese momento de gran angustia, ¿no? Y luego al final hay una especie como de abandono, ¿no? Los dos últimos compases son totalmente un abandono, ¿verdad? Porque ya no puedo. No pude. No puedo más. Ok. Ahora. Agitato, agitato. Ok, el mismo sitio, muchachos. Sin peso, es decir, es un abandono total de eso. Sí, incluso la melodía viene intensa en la cuerda, sí. Específicamente los primeros violines y allí, o sea, peso de arco antes mucho y ahí había que claro, liberar un poco. Claro, totalmente liberarte también. Son los dos compases antes de lo que viene, antes de la siguiente. De hecho, Thank you.
encuentro. Como ven, durante toda esta semana, ha sido una semana muy intensa. Hemos ido, al final, quedándonos los buenos. La gente ha ido, pues, de todos los que hemos participado, prácticamente 60 alumnos de la escuela. Algunos han tenido que marcharse, tenían sus compromisos. Pero, en fin, ha sido realmente una semana, para mí, especialmente importante. Todo un reto personal. Me ha servido muchísimo a nivel personal. Y a nivel profesional también he aprendido muchísimo trabajando con todos vosotros. Un primer reconocimiento que ya hice explícito estos días anteriores, fundamentalmente a los alumnos de América Latina, los cuales han hecho un grandísimo esfuerzo por estar aquí en el encuentro. Y yo quería, en primer lugar, que le diéramos un fuerte aplauso por... Realmente, para mí, personalmente, era esta una de las primeras enseñanzas, ¿no?, que he tenido. Es decir, la enseñanza de el luchar, esforzarse, más allá incluso de lo posible, por conseguir algo que uno quiere. Es todo un ejemplo que a mí personalmente me ha reeditado, creo que a muchos de los que estamos aquí también, y por lo tanto agradecer esa demostración de esfuerzo, de estudio, de energía y de valor para hacer realidad vuestra inquietud en el terreno de la derecha. A los demás también agradeceros la asistencia, ¿no? Para mí, como profesor de la escuela, como director de la escuela, todo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año, trabajo de no solamente teórico, sino también nuestras clases colectivas, online, tanto como las clases individuales por Skype, también de forma online, todo eso para mí tiene significado fundamentalmente en este acto, en este momento, en esta semana, donde nos vemos personalmente y podemos trabajar desde el punto de vista más emocional, desde el punto de vista más humano, y por lo tanto para mí esta semana es el colofón, digamos, de todo el trabajo que venimos desarrollando durante todo el año. Agradeceros la fidelidad durante todo el curso. Sé que muchas veces no es fácil los domingos, ¿no? En horario por la tarde en España o en horario por la mañana para América Latina, el poder estar en las clases, fundamentalmente porque el domingo es un día que muchas veces lo dedicamos a la familia, lo dedicamos a cualquier otro asunto, pero la mayoría hace el esfuerzo por estar, los que no, pues lo ven en diferido. A mí siempre me motiva más cuando están presenciando la clase. Pero en cualquier caso es una suma de muchos esfuerzos, ¿no? Para mí también, realmente, créanme que para mí, especialmente este encuentro, es un encuentro importante, ha sido importante personalmente, ha sido un momento de superación, de muchas cosas personales, y por lo tanto agradezco a todos el haber compartido, digamos, todos estos intensos días, estas intensas horas de trabajo. Bueno, sin duda yo he intentado estar al máximo de las posibilidades con cada uno de vosotros, intentar ayudar dentro de lo que he podido a cada uno sobre el camino que creo que debe cada uno de emprender. Cada uno soy diferente, cada uno utiliza una técnica diferente, tiene una forma de comunicar diferente, ¿no? Tener un nivel emocional diferente, ¿no? Y cada uno habéis mostrado lo máximo, yo creo, que cada uno tiene, ¿no? Y eso ya es algo importante para mí, ¿no? Es decir, cuando uno entrega lo máximo que tiene, intenta hacer lo mejor que puede, es lo más que uno puede pedir, ¿no? Yo creo en ese sentido que todos habéis demostrado una gana de hacerlo lo mejor posible, de dar lo máximo de todos vosotros, ¿no? Por lo tanto, también mi reconocimiento, mi agradecimiento por ese trabajo que habéis estado haciendo, no solamente ya aquí, sino el previo antes de llegar aquí, y también, lógicamente, el esfuerzo personal, económico, etcétera, que supone también estar una semana en Huelva compartiendo toda esta experiencia.
El próximo curso es un curso que se presenta realmente muy apasionante. En primer lugar, este próximo diciembre posiblemente será el momento de toda la escuela, de la vida de la escuela, son 6 años ya, ¿no? En el que más alumnos se van a examinar del diploma de la Royal. Fijaros, somos actualmente a nivel internacional, de todos los alumnos de dirección de orquesta y de banda que se examinan a nivel internacional, en la escuela sumamos más que todos los que se examinan de forma internacional. De la Royal me daban la semana pasada, el director general me daba también las felicitaciones por la labor que estamos haciendo, la labor que estamos haciendo entre todos, ¿no? Y deciros que este diciembre va a ser el momento en el que más alumnos de la escuela se van a examinar. Para nosotros, para la escuela, realmente es una satisfacción enorme pensar que hace 6 años comenzábamos con apenas 12 alumnos españoles y que para el próximo curso, por primera vez en la escuela, vamos a tener más alumnos no españoles que españoles. Hay muchos alumnos españoles, de muchos, es decir, muchos, pero va a haber más alumnos no españoles, fundamentalmente de América Latina, que españoles. También deciros que ya va habiendo movimientos en América Latina para que la escuela tenga una presencia muy importante. Tanto en Colombia, anuncio ya para el próximo año, se va a hacer un encuentro internacional en Colombia a final de junio posiblemente. Y va a ser una cosa muy interesante porque participa la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Banda Sinfónica de Medellín también, completamente de Antioquia, y todo lo que es la, digamos, Antioquia es como si fuera la región. Participa también la red de escuelas y participa también la universidad, que se va a hacer un dispositivo muy amplio que va a hacer que Colombia se convierta a final de junio en un centro importante a nivel de América Latina. Se va a hacer, digamos, con todos los medios, ha habido y por haber, conciertos, etcétera, va a ser un congreso, posiblemente sean 2 semanas de trabajo muy intenso, muy interesante. También paralelamente, en Paraguay, con el maestro Dos Santos, es posible que para el mes de febrero estamos también preparando una cuestión muy importante, concretamente también con la Orquesta Nacional de Paraguay, también dentro del ámbito de la propia escuela. Y finalmente también en Colombia, también concretamente en Nariño en este caso, ya están preparando una especialización en dirección de orquesta, que se va a hacer también con esta escuela, concretamente Colombia. General Colombia, para que los colombianos puedan hacer una especialización con la Universidad de Nariño, y que se pretende que al siguiente año tenga ya un carácter de maestría reconocida por la universidad. Bueno, esto para nosotros era impensable totalmente hace 5 años, el año cuando comenzamos. Lo han hecho posible todos ustedes. La escuela está teniendo una repercusión muy importante a nivel internacional. Cuando hablo de la escuela no me refiero a mí, cuando hablo de la escuela me refiero a nosotros. Está teniendo una repercusión importante, hay más de 38.000 personas ahora mismo a nivel internacional que están siguiendo la escuela, concretamente está siguiendo, se han descargado el libro, que sabéis que la página web está a disposición de forma gratuita de todo el que quiera hacerlo. Nosotros tenemos un sistema que controlamos realmente cómo se utiliza el libro, es decir, el libro no solamente lo descargan, sino el libro lo leen, sabemos cómo van leyéndolo, a qué página llegan, qué capítulo van utilizando, los enlaces de vídeo que van viendo, es decir, lo están siguiendo. 38.000 personas a nivel internacional que están siguiendo. Diariamente nos llegan una cantidad de correos tremenda, realmente tremenda, de todas partes del mundo, agradeciendo, felicitando, solicitando información de la nueva técnica, todo este movimiento un poco que ustedes están siendo partícipes y están siendo un poco los pioneros un poco en esta transformación, digamos, en la concepción de la técnica directorial, tanto sea dirección de orquesta, sea dirección de banda, ¿no? Es decir, por eso también daros las gracias, ¿no? Porque esto es gracias un poco a vosotros, ¿no? Gracias a la labor, no solamente que se hace desde la escuela, sino la labor que cada uno de ustedes hace también de difusión en su entorno más inmediato de lo que aquí estamos participando, ¿no? Y por lo tanto, pues agradecerles, como digo, esa labor que están haciendo y que, parece que poco a poco la escuela se va convirtiendo en algo, una mancha que se va ampliando, y que decía el maestro Dos Santos que todo este tipo de cuestiones técnicas, el nuevo planteamiento que estamos haciendo está calando muy hondo, fundamentalmente en América Latina,
también en España, pero fundamentalmente por allá. Por lo tanto, quería compartir esto con ustedes porque son, junto con todo el equipo de la escuela, los que hacen posible que todo esto sea, sea realidad. A mí me gustaría empezar con las felicitaciones. Vamos también a entrar a hacer entrega de los diplomas a todos los que están presentes. Hay algunos que ya se han ido, que le hemos dado, digamos, el diploma correspondiente, pero quería también entregarles el diploma personalmente a cada uno de los que están aquí presentes. Pero antes de eso, yo quería que diéramos un muy fuerte aplauso, un muy especial aplauso, a otras dos personas que son ya parte fundamental de la escuela, porque vienen soportándonos desde hace ya varios años, ¿no? Sufriéndonos de una forma, de forma inhumana, ¿no? Lo que hacemos con ellos no tiene nombre porque estar 5 horas todos los días, cambiando de repertorio, cambiando de director, uno que tiene una manía, otro que tiene otra manía, oyendo de fondo siempre mi voz, que cuando ellos llegan a su casa, están por la noche durmiendo y soñando, seguramente igual sueñen conmigo, alguna pesadilla, es realmente un esfuerzo muy importante musical. Son dos músicos, dos pianistas excelentes, es decir, incluso tienen un dúo de piano que hacen conjuntamente conciertos por muchas partes, no solamente de España. También como solistas participan y han participado con muchas o distintas orquestas, con distintas obras del repertorio. Son concertistas de piano que, por la amistad que nos une, pues yo los tengo engañados para que vengan aquí a estar con nosotros, ¿no? Es un lujo el teneros con nosotros. Yo quería que le diéramos un aplauso de reconocimiento. Qué significa organizar algo de este tipo, ¿no? Es mi compañero Vicente. González. ¡Bravo!
Alberto Molina. El diploma, tú se lo das a Francisquete y tú me lo das a mí, ¿vale? Todos. Eso, estupendo, ya lo vamos organizando. Gerardo Estrada. Alpino. Antonio Simarro.
aborto. Thank you.
Vicente Calvo.
Una ruta que comunica a los pueblos
de todo el mundo a través del corazón. Entonces, mi más sincero y profundo agradecimiento por este camino que ha trazado, que seguramente nos hermanará con este maravilloso mundo de la música a través de nuestros corazones. Gracias, maestro. Quizás demasiada en algunos momentos, y nada, agradeceros fundamentalmente la confianza que habéis depositado en mí. Hay que tener mucha confianza en alguien para hacer 10.000 kilómetros de distancia para venir a trabajar con él. Es decir, el mérito es totalmente de vosotros, y todo esto me ayuda, me sirve para seguir trabajando, para seguir luchando por un proyecto en el que creo, por algo que creo que efectivamente es algo que une el corazón de los pueblos, de las personas, y simplemente deciros que todo eso es posible, que hay una reciprocidad, es decir, esa energía es una energía que va y vuelve, que yo envío pero que también recibo, y gracias a todo eso tengo, digamos, esa fuerza, ¿no?, para seguir trabajando, y ojalá que este proyecto continúe durante mucho tiempo, que sean muchas personas las que puedan de alguna forma conocer todo este movimiento que estamos realizando desde aquí, y que sin duda que los mejores embajadores son todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, les deseo a todos los que tengan que hacer un largo viaje, pues que el viaje sea lo más placentero posible, que se extravíen las menos maletas posibles durante el vuelo, que tengan un vuelo agradable, y en cualquier caso decirles que, como saben, estoy siempre a su disposición. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Es una vida deliciosa. Es que le conocía, pero ella es Gabriel. Lo ha hecho muy bien. ¿Qué hace, tiene una foto con el maestro? Maestro, le voy a molestar un segundo. Muchas gracias. Una foto. No sabe lo que. Créame que me ha cambiado. Bueno, maestro, hasta pronto. Daniel.